Sí, gilipollas, te lo dije. Bueno, da igual, mira, entonces pues tenemos esto, ¿no? Tú lo ves. Entonces, si me piden, escucha, tienes que calcular la Estoy probabilidad de A escuchando. intersección B, ¿no? Yo quiero calcular esto, perfecto, muy bien. Entonces, si yo quiero calcular esto, bueno, pues mira, yo tengo esto y tengo esto. Entonces, sabemos que la probabilidad condicionada es la probabilidad de A intersección B partido de la probabilidad de B, ¿no? ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Qué hay? Sí. Ve fantasmas. Sí. Entonces, ¿Tú sabes pues. que los gatos ven fantasmas? Sí, muchos. Entonces, X partido de la probabilidad de esto, que es 0,7, ¿no? ¿Bien? Entonces, ahora cogemos X es igual a 0,21. ¿Bien? O sea, X. Anda. La probabilidad de A intersección B. ¿Bien? Vale. Ya está, ya tenemos la probabilidad de A intersección B. ¿Vale? Claro, o sea, dices, Edi, ¿cómo has sabido esto? Pues no sé, con un poco de cerebro. Porque, claro, Ya empieza, mucha gente coge y empezado. dice, ¡fórmula! ¡Fórmula! ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula? Fórmula ¿Qué fórmula? secreta. Escúchame, escúchame, listen to me. La probabilidad de A intersección B no es la probabilidad de que Yo miro el suceda papel, A pero yo te por la escucho. probabilidad de B sabiendo que antes ha ocurrido A. Es lo mismo, sí. Claro, esto, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de que ocurra esto por la probabilidad de que ocurra esto, pero sabiendo que antes ha ocurrido lo primero. ¿Vale? Entonces, esto, por lo que hemos dicho antes, esto es lo mismo que la probabilidad de B por la probabilidad de A sabiendo B, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues me escucha, pues tú coges la que a ti te convenga, despejas, pim, Vale. pam, pum, pum, y listo, ya, y fiesta. Vaya tú. ¿Vale? Pero escucha, pero tampoco hace falta que te pongas ahí 3.000 fórmulas ahí en la cabeza. ¿Cabeza? No. ¿Vale? No. ¿Bien o no? Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí, podemos aquí tomar una estrategia parecida o simplemente utilizar el cerebro, que para eso lo tenemos. Entonces, por ejemplo, para calcular esto de aquí, a mí, ¿qué me están diciendo? A mí me están diciendo la probabilidad de que no ocurra A y de que ocurra B. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que no ocurra A y de que ocurra B, ¿qué será? Pues si yo quiero la probabilidad de que no ocurra A, pero de que sí que ocurra B, es que solamente ocurra B. Solo y exclusivamente B. ¿Vale? La probabilidad de A y la probabilidad de B es la probabilidad de no A intersección la probabilidad de B. B es todo esto. ¿Vale? Sí. ¿No A qué es? No A es todo esto, ¿no? Intersección. Pues esto. ¿Vale? ¿Bien o no? Vale. Entonces, pues si yo quiero calcular esto, ¿qué hago? Bueno, pues esto es la probabilidad de B. Muy bien, pues la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, ¿no? ¿Vale? Porque es todo B menos esto. ¿Bien o no? Vale. Vale, la probabilidad de B la tenemos, ya es. Sí. La probabilidad de A intersección B la tenemos, Sí. ya la acabamos de sacar, ¿dónde está? Mírala. Pues hacemos lo mismo, ¿no? ¿Eh? Se resta. Es lo mismo, ¿no? Se resta. ¿Vale? La probabilidad Por de eso. no A intersección B es 0,7 menos 0,21, ¿vale? Y entonces la probabilidad de no A intersección B, ¿qué será? Pues 0,49. ¿Qué? 0,49, si te lo estoy diciendo. Vale. Pues venga, dilo tú. Así participas, si no haces nada. 49. No hace nada, ¿eh? Estoy enfadado contigo. ¿Bien? ¿Lo has pillado o no? Sí, sí que lo he pillado, pero... ¿Pero qué pasa? ¡Ah, es que yo no sabría hacerlo! Escúchame, ahí está la gracia. ¿Cuántas veces os tengo que decir que da igual cuántas veces yo lo hago en la pizarra hasta que vosotros nos pongáis ahí? Y Ya. ahora. Los trucos, ¿vale? Vuestros trucos los tendréis que ir generando vosotros ahí en el cerebro. Entonces ahora esto, ¿vale? Aquí vamos a utilizar la misma, ¿vale? Vamos a utilizar el mismo proceso mental, ¿vale? Vamos a utilizar la misma cosa, ¿vale? Entonces, ¿esto qué será? Esto es la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B, ¿no? ¿Sí o no? Es lo mismo que el otro, ¿no? Claro, pero yo quiero saber la probabilidad de A y no B. Por lo tanto, será la probabilidad de Ah, A. claro, la de A no lo sabemos. Ah, amigo, pero ¿estás de acuerdo que queremos hacer esto? Sí. Vale. Entonces, este lo sabemos, pero este, no. ¿A qué no lo sabes? No. Yo tampoco. Qué mala suerte, ¿eh? La vida. La vida. La vida. La vida. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos la unión, por ejemplo, ¿no? No tenemos la unión. Sí. Entonces, ¿la probabilidad de la unión qué es? La probabilidad de la unión de dos conjuntos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo Pues los y le restos, restamos la probabilidad de la intersección. ¿Bien o no? claro, ¿Me sigues o no? Claro, porque tú coges uno, coges el otro y si le los restas restas el los que se repiten porque si no tendrías dos veces lo. ¿Vale? número. Entonces, pues nada, la probabilidad de A, tú sabes, no, yo no sé. Esto es 0,9, ¿no? Sí. Esto es, pues ni puta idea, probabilidad de A. La probabilidad de B, que es 0,7, ¿no? Sí. Menos 0,21. ¿Bien o no? Sí.
Muy bien. La probabilidad de 0, bueno, ¿esto qué es? 0,40 y... Vale. 0,49. Vale, y ahora la probabilidad de A es igual a 0,9 menos 0,40 y... 9. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿lo ves? Venga, ahora, venga, la resta queda 0, 40. 0, ¡ay, no, perdón! 0,9 menos 0,... pero no casi, sé. Casi, ¿eh? Casi, casi, no. Casi, casi. Tú has dicho 0,40, ¿no? ¿Tú has dicho 0,40? Sí. Pues que te has quedado a un pelo. ¡Venga! 0,5... No, pues... Yo qué sé, 39. 41, hija. 41, hija. 41, 41, hija. 41 más 49 de toda la vida, a mí me da 90. ¿O no? Vale. ¿No estás de acuerdo? Vale, sí, sí, sí. No, ah, que es verdad. No sé, no sé, a lo mejor, ¿no? Vale, entonces, pues, ¿tenemos ya la probabilidad de A? Sí. No, me da reprojo. ¿Te da la probabilidad de A? Sí. Muy bien, ya lo tenemos. Entonces, ahora esto es 0,41 menos la intersección, que es 0,21. ¿Bien? Y esto es, la probabilidad de A intersección no B es igual a 0,41. ¿Por qué dos? ¿Por qué? ¿Qué? 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 Ah, coño, se la ha restado. Vale, es verdad, perdón. Pensaba que estaba poniendo... Yo me retiro. Adiós.